De Semana Santa de 1715, por el ataque de los indios tobosos, más que todo, eran los más temibles, se refugiaban en el bolsón de Mapimí. La idea de ellos era destruir la imagen, porque la consideraban como el objeto por cual ellos estaban siendo dominados, cristianizados. Y en una procesión de Semana Santa atacan el Real con la idea de destruir la imagen, Jueves Santo de 1715, en abril. Entonces los que portaban la imagen, con tal de salvar la imagen, huyen con ella a Santa María de las Parras, que entonces era el centro misional más importante de toda la región, el más grande. Pero cuando pasan por la Sierra de Jiunco, se les hizo un lugar ideal, propicio, para esconder la imagen. Entonces el cura de Cuencamé decide trasladar la imagen aquí, y ahí es donde se conjuga la leyenda con la historia, ¿no? Porque los de Mapimí empiezan a reclamar la posesión. Ellos dicen, no, es que nosotros ahí la fuimos a esconder, no es que se les haya aparecido. Y el padre, cuando se ven a esa disyuntiva, y es aquí donde la gente le atribuye hechos milagrosos y donde se conjuga la leyenda, que en el momento en que estaban en esa disputa los de Mapimí y los de Cuencamé traerlos para acá y los de Mapimí llevarlo a su lugar de origen, las lunas decidieron venirse para Cuencamé. El padre, de una manera muy salomónica, dijo, bueno, yo voy a dejar la decisión en los animales para donde ellos se vayan, y se vinieron para acá. Fue tanta la devoción de la gente y tanto el cariño que le agarraron los peregrinos, sobre todo, que vienen de la región de Jimulco, que es donde se encontró la imagen, que se hizo una tradición venir cada 6 de agosto. Los primeros años, nos cuenta, nos informan, los primeros años venían con la idea de resguardar la imagen porque temían de otro ataque de los indios, ¿no? Entonces, esto se fue convirtiendo en una tradición de venir esos días. Y en la actualidad persiste esa tradición porque todavía siguen viniendo en carretas tiradas por animales. Mucha gente le atribuye milagros. Por ejemplo, cuando la sequía se prolonga mucho, que es cuando digo que sacan la imagen y la pasean para pedir el auxilio del agua, pues la gente dice que viene el agua, empieza a llover. Hay gente que asegura que lo ha visto derramar lágrimas también. Durante todo el día la gente va a las reliquias, va a ver las danzas, se reúnen en las casas, en la noche van a la iglesia a ver la pólvora, ahorita van a la misa de 12, que es la misa cuando viene el obispo, ¿no?